En el concierto de que va a ser este Tango Milonga Candombe, es una idea que tengo de hace muchísimos años, desde que era chico. Cuando era chico escuchaba mucho Radio Clarín y cantaba canciones de Gardel. Y después me encontré con una vez en internet viendo la historia de los negros en el tango, y el tango se tocaba en los quilombos. Era en La Plata, Rosario, Buenos Aires y Montevideo, donde se juntaba la gente que bajaba de los barcos, y venían alemanes, suizos, rusos, gente de La Habana, negros, verdes, de todos colores, y más que nada los negros tocaban ahí los quilombos, y fue increíble el aporte del negro, porque la palabra tango es reunión de negros. Tango, canyengue, milonga, todas palabras africanas. Entonces lo que trato de hacer es mostrar un poquito a la gente lo que es el tango y la importancia del negro en el tango. Voy a cantar milongas, voy a hacer por ejemplo Milonga para una niña de Flor Zitarrosa, que es una milonga ciudadana, y la mezclo con por los ejes de mi carreta, porque no engraso los ejes, que es el de Yupanqui. Después canto, por ejemplo, tocamos el choclo, que el choclo tiene ritmo de habanera, la habanera cubana, pa 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 para ta ti ti ta ta ti, encajamos todo. Y después canto gardeñas, son gardeñas para ti, da, 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 y la mezclo, que es el mismo ritmo, y termino cantando gardeñas en tiempo de tango, ¿no? Gritando tango. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero, cuántas veces esbozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Después canto, mire doña Soledad, póngase un poco a pensar, ta, 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 ta. En las avenidas se ha perdido aquello de Jaime. Canto un montón de temas y después canto, tira por la vida, derrante bohemio, estoy Buenos Aires anclado en París, baldeado de apremio boleado. Arranca con el tango que viene desde lejos, abriendo corazones, copando la ciudad. Algunos lo critican porque viene del fango, pero cuando lo escuchan los gansos no paran de bailar. También vamos a tocar muchos temas de Gardel, pues soy gardeliano a muerte. Voy a tocar candombes, la parte de tango y la milonga, mostrar cómo se bailaba la milonga antiguamente, cómo bailaban los negros en pata. Bailaban con la cabecita pegada al pecho de la mujer, no bailaban durito, bailaban agachaditos con la cola para afuera. Y después yo trato de interpretar toda esa música con todo el amor del mundo, porque me crié con el tango. Para mí Gardel fue el cantante más grande de la historia. Como un baile eterno, hoy de la humanidad. A fin de año saldría el DVD del espectáculo, y también yo tengo grabado aquí un disco de candombe, que son 15 candombes, y del otro lado las milongas y los tangos. El disco se va a llamar Tango, Milonga y Candombe. Así que la gente va a poder divertirse con, yo sé, con por lo menos 25, 26 canciones en el disco. Así que es para mí un honor hacer este espectáculo, pero no les quiero contar todo porque si no, no van a ir, ¿viste? Los espero el 5 y el 6 en el Teatro Solís, el teatro de todos. Para los amigos de Champ, les mando un saludo grande. No soy muy bonito, pero entrador. Hermosa melodía y con acá.